Cracks, yo soy Capi y el día de hoy vamos a hablar de tips básicos muy fundamentales para meter más goles. Ya que hoy hablaremos de la técnica correcta para pegarle con mayor dirección y precisión. Así que por favor ve dejando ese poderosísimo like para que puedas apoyar esta clase de videos. Y amigo, si eres principiante, pon atención porque este video te va a ayudar muchísimo. Por supuesto, tienes que quedarte hasta el final para que no te pierdas ninguno de estos tips. Así que empecemos. De los pies. Antes de comenzar a practicar cualquier tipo de tiro, hay que saber la posición correcta fundamental de cómo colocar los pies, ya que eso nos va a ayudar desde un inicio a que nuestro disparo vaya justo donde queremos. Si nosotros llegamos a cometer el error de colocar nuestro pie de apoyo un poco más adelante, por así decirlo, ¿qué es lo que va a pasar? El balón se quedaría un poco atrás y será bastante incómodo pegarle al balón de forma efectiva. Por el contrario, si colocamos nuestro pie demasiado atrás, será la misma situación. Tal vez en este caso sí podamos golpear el balón, pero te aseguro que no va a salir con tanta fuerza como para que sea peligroso para el arquero. Y es más, déjame decirte que este es uno de los errores más comunes. Muchos comienzan a practicar sus tiros de esta manera y es fatal. No olvides que tu pie de apoyo es el que le da todo el equilibrio a tu cuerpo. Así que lo mejor de lo mejor es que coloques tu pie a un costado del balón para que tengas mayor comodidad y precisión a la hora de ejecutar el disparo. Pero no acabamos ahí. ¿Qué pasa si el balón viene en movimiento? Muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es anticiparnos un poquito al esférico. Vamos a dar un salto hacia adelante de tal manera que nuestro pie de apoyo quede un poquito más adelante del esférico para que cuando nosotros hagamos el movimiento y queramos disparar al balón, por la velocidad que lleva cuando nosotros impactemos, técnicamente tendría que suceder cuando esté a un lado de nuestro pie de apoyo. Así que a pesar de que el balón viene en movimiento, ya estaremos en posición correcta. Zona del pie. Todos sabemos que hay distintas formas de golpear el balón, pero hoy nos enfocaremos en la vieja confiable. No por nada es la más cómoda y efectiva, la famosísima parte interna. Pero mucha atención, no me refiero a un tiro con parte interna como si fuéramos a dar una especie de pase, sino más tirado un poquito a la zona del empeine, digamos que una fusión entre parte interna y el empeine, ya que esta zona es muy cómoda y muy fácil para darle dirección al balón. Y bien, nos brinda dos posibilidades de hacer tiros, tanto de forma recta como con efecto. Si queremos hacer un tiro muy recto, ahí sí tal vez deberíamos de hacerlo como si fuéramos a dar un pase con demasiada fuerza, para que salga súper derecho. Ahora bien, si queremos darle efecto al balón, sí tendríamos que hacer como una especie de recorrido entre el empeine y parte interna a la hora de golpear el balón, para tratar de que el balón gire mientras va en el aire y tome ese efecto con curva que sorprende al arquero. Zona del balón. En cuanto a la zona correcta a la cual hay que pegarle al balón, es muy sencilla identificarla. Vamos a dividirlo de la siguiente manera, una línea justo a la mitad y muy fácil. Si le damos de la mitad hacia abajo, lo que va a suceder es que el esférico va a elevarse y si le damos de la mitad hacia arriba, este va a ir demasiado pegado al piso. Y por supuesto, si no le das tan arriba ni tan abajo, justo en el centro, pero con buena potencia, este va a ir fuertemente sin que se vuele ni tampoco que vaya demasiado pegado al piso. Pero si quieres darle ese efecto que te comentaba en el punto anterior, de efecto con curva, y tendríamos que dividir el balón en cuatro zonas y lo que tendríamos que hacer es golpear el balón justo en la zona inferior a la derecha para que el balón pueda tomar esa comba bien cerrada. Y si tal vez quieres una curva, una comba, un efecto un poquito más abierto, te sugiero que hagas este golpe justamente en la zona inferior del esférico o un poquito más tirado hacia el lado izquierdo. Posición del cuerpo. Otro punto importantísimo para dar una buena colocación y, por supuesto, potencia. Lo que hay que hacer es colocar de forma correcta nuestro cuerpo, pero dependiendo la situación. Si en este caso queremos realizar
un disparo un poquito más colocado, no tan fuerte. Debemos de colocar nuestro torso, nuestro cuerpo, un poquito tirado hacia atrás cuando hagamos el impacto. Te recuerdo, esto sería para enfocarnos un poquito más en la precisión. Pero si tu objetivo es tirarle con todo, destrozarle las manos al portero, trata de inclinar tu cuerpo, tu torso, un poquito más tirado hacia adelante, dejando caer todo tu peso de esta manera, para que a la hora de hacer el disparo vaya con demasiada potencia. Esto tal vez sonará muy fácil, pero a la hora del partido, dentro de la cancha, a veces se nos olvida, es un poquito complicado, tal vez no es algo que nos salga de forma natural. Por lo que yo te sugiero que antes de tus partidos, en tus entrenamientos en la semana, trates de practicar estas distintas posturas para que a la hora del partido lo hagas lo más natural posible. Entrenamientos constantes. Ok, cracks, ahora sí ya tienen todo lo necesario para poder realizar tiros fuertes y colocados. Tal vez la cereza que le falta a ese pastel, inclusive me atrevería a decir que es de las cosas más, pero más importantes, es el entrenar constantemente. Ya que tal vez ustedes pueden tener toda la teoría, los tips, los mejores consejos, pero si no los practican, cracks, de nada les va a servir. Así que algo tan sencillo como el simplemente agarrar tu balón e irte a realizar una serie de tiros, obviamente aplicando todos los tips y consejos que ya te mencioné en este video, tu calidad en tiros va a ir mejorando considerablemente. Te aconsejo que cuando te pongas a intentar esta serie de tiros, te enfoques más en el ángulo superior derecho y el ángulo superior izquierdo, que por lo regular son las zonas más complicadas, las zonas más difíciles a las cuales el portero no tiene tanto acceso. Por lo tanto, si nos enfocamos más en estos puntos clave, que repito, son los más difíciles, por lo tanto, si nos acostumbramos a dirigir el balón siempre a los lugares más difíciles, cuando estemos jugando y se trate de colocar algún balón en una zona un poquito más sencilla, por ende se nos va a hacer más fácil. Y también no está de más recordarte que no necesariamente tiene que ser un día de puros tiros intensivos. Eso a la vez puede ser perjudicial, ya que si lo haces con demasiada intensidad en un solo día, puedes llegar a lastimarte. Así que mejor te recomiendo que lo hagas, sí, durante varios días, con una intensidad moderada, para que todos los días puedas estar practicando constantemente, ya que la constancia es la clave del éxito. Y ya por último, si te quieres poner muy exquisito a la hora de entrenar, te sugiero que te lleves tal vez dos o más balones, de preferencia del mismo modelo, la misma marca, y que si se puede, los infles a la misma presión, para que por ejemplo no estés tirando un balón y tengas que ir corriendo por él y volver a practicar tu tiro, sino que tengas tal vez dos o tres, dependiendo los que tú puedas conseguir, y puedas realizar varios tiros y después ya ir por los balones. Repito, esto ya es si te quieres poner muy exquisito a la hora de entrenar, porque yo entiendo que no todos tienen la posibilidad de tener varios balones y menos que sean del mismo modelo. Eso ya lo hace un poco más difícil, pero si puedes hacerlo, crack, sería genial. Si no, no pasa nada, con un balón es más que suficiente. Esto ya depende más de tu constancia y de la dedicación que le pongas en cada entrenamiento. Bueno, cracks, hasta aquí el video del día de hoy. Espero les haya gustado muchísimo. Espero ver su poderosísimo botón de like. Y me gustaría que dejen en los comentarios el nombre de su jugador favorito experto en cobrar tiros libres. Para ustedes, ¿quién es el mejor? ¿Quién es su favorito? Y también déjenme en los comentarios qué les pareció este video, les gustó, qué otro tip creen que me haya faltado, coméntenlo aquí abajo y qué próximos videos quieren ver aquí en Titanes. Por supuesto, recuerden darse una vuelta en nuestras redes sociales porque estamos subiendo video todos los días que no quiero que se pierdan porque son puros de fútbol que seguro les van a gustar. Bueno amigos, yo soy Capi y nos estamos viendo la próxima.